Estamos en una temporada donde hace frío y frío es sinónimo de kilos de más. Frío es sinónimo de más hambre. No me vas a negar, Santi, no me va a negar, señor en casa, que comemos chocolate. Postres. No, los dulces. Uf, a mí me encantan los dulces, las sopas. O sea, comemos, acumulamos, hibernamos, ¿no? Claro. Cargamos más calorías. Pero tenemos que ver la forma de comer bien y no engordar en invierno. Y más, está con una especialista que te va a dar toda la información. Eso, porque de verdad que en invierno necesitamos más calorías para mantenernos calientitos. Y decimos chocolate, de repente algo como manjar blanco. Quiero comer más y más. ¿Me das ansiedad? ¿Qué me pasa en invierno? ¿Que estoy comiendo más? Eso quiero preguntarle a la doctora nutricionista Pierina Papadopoulos. ¿Qué comer para no engordar en invierno, doctora? Bienvenida arriba, mi gente. Buenos días con todos. Exactamente, pasan dos cosas, Majo. La primera es de que nos da más letargo, queremos estar más tiempo en casa, en cama, abrigaditos. Entonces, nuestro cuerpo necesita un extra de energía de batería para poder calentarnos. Por eso nos da los famosos antojos de los chocolatitos, de las cositas calóricas. Y también nos da más frío y por eso queremos estar más abrigados. Por eso es importante saber qué lecciones de alimentos nos van a ayudar a poder mantener un peso saludable y sobre todo mejorar nuestra salud. Por ejemplo, no sé, señor, señora, los jóvenes les provoca un chocolatito, lo llevan al trabajo metido en la carterita, en la mochila, o dicen, ¿en qué momento es mejor consumir el azúcar, no? Los postres, los queques, las galletas, ¿será en el desayuno, será media tarde con mi cafecito? Perfecto. Recordemos de que la glucosa, la energía se encuentra en todos los alimentos. No es necesario consumir algo con azúcar o extremadamente calórico como para poder regular las funciones térmicas de nuestro organismo. Te voy a explicar. Las frutas, por ejemplo, tienen la fructosa, que es el azúcar natural. Son ricas en vitamina C, son potentes antioxidantes que nos van a ayudar a reducir las mucosas gástricas, la mucosa también nasal, a prevenir enfermedades, funciones virales también. Entonces, es una excelente función para nosotros. También los arándanos, las menestras que contienen magnesio, que van a reducir la inflamación y mejorar el sistema inmunológico. El ajo, por ejemplo, que tiene la alicina, que es una enzima que nos va a ayudar mucho a combatir los virus. Doctora, perdón, y con la fruta, ¿cómo es mejor consumirla? ¿En bebidas, licuada o así como está? ¿Sí? ¿De frente a la boquita? Preferiblemente de frente, masticarla, Majo. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros licuamos la fruta, estamos perdiendo más del 70% de sus vitaminas y de su fibra. Entonces, estamos hablando que estamos tomando prácticamente pocas vitaminas y también azúcar natural. En cambio, cuando nosotros masticamos la fruta, asimilamos mejor la fibra, las vitaminas, las enzimas, y recordemos que siempre la digestión empieza por la boca. Entonces, la mejor forma, incluso también, de disminuir los niveles de ansiedad para aquellas personas que quieren comer o tienen esa hambre. Dice manzana, ¿no? Porque la manzana tiende a llenar el estómago. Efectivamente. Ayuda mucho más que todo en las frutas. Todas las frutas, pero las frutas que se mastican más, porque obviamente va a ser de que nuestro cerebro mande las señales a nuestro cuerpo que estamos comiendo, se disminuyen los niveles de ansiedad. Por eso se recomienda tanto para aquellas personas que tienen ansiedad masticar bien las comidas y frutas que sean más masticables. Pero también hay un límite, ¿no? Cuando yo conversaba con un nutricionista, a determinadas horas comer la fruta, hay un límite porque hay ciertas frutas que son más dulces que otras. Existen frutas que son altas en índice glucémico y frutas que son bajas en índice glucémico, como por ejemplo la piña, la papaya, la manzana, el durazno, que son bajas en índice glucémico, y las que son altas, como por ejemplo la chirimoya, el mango, el plátano. Pero no significa que no se van a poder consumir porque son frutas, son naturales. Si no, yo siempre voy a recomendar dos pilares. Número uno, combinar los colores, mínimo tres colores y mínimo entre 3 a 5 porciones de frutas al día. Y número dos, podemos consumir, por ejemplo, dos frutas de bajo índice glucémico junto con uno de alto índice glucémico y no va a pasar. ¿Hasta cierta hora en la noche puedo hacerlo? No. Es un mito, realmente, de que la noche, la fruta en la noche, ¿no? Hasta las 5 de la tarde, tiempo límite, no te pases. Depende de la actividad física, la edad. Del desgaste que tengas. Exactamente, el desgaste, ¿no? No todas las personas, por ejemplo, un paciente diabético que no tiene un buen tratamiento, obviamente se le va a restringir un poco las frutas de alto índice glucémico. Pero yo, como te repito,
papitas de acuerdo a evaluación, pero las frutas son saludables. De acuerdo a evaluación, es importante saberlo, ¿no? Por ejemplo, las harinas. Cuando tomamos una infusión, un cafecito, algo caliente, nos provoca un pancito al costado, un sanguchito, ¿no? Algunos dicen un quequito, una torta. Siempre se va a preferir, Majo, evitar los alimentos altos en octógonos, no consumirlos de forma excesiva. Ahora, ¿podemos, por ejemplo, consumir pan? Claro que sí, avena, pan integral, pan de centeno, pero de forma moderada. No nos vamos a comer un panetón o cinco panes en una Entonces, en una lo preferible sería verduras, frutas. Verduras, exactamente. Aquí he traído algunas como, por ejemplo, el apio, que tiene magnesio, ayuda mucho a disminuir los niveles virales y también ayuda a fortalecer el sistema inmunológico. La lima, que es rica en vitamina C. Las limones también, que combaten bastante el resfrío. Ayudan a mantener un peso saludable, ya que son bajos en calorías. Los arándanos, como les comenté, la zanahoria también, el ajo. El quión, que ayuda mucho a regular la función térmica del organismo. Por eso es tan importante para evitar la inflamación de la garganta y los resfríos. Ahora que estamos en invierno, doctora, ¿cómo la contactamos? ¿Dónde atiende para sacar cita con usted, por favor? Claro que sí, a través de la revista Salud en Casa. Nos puede encontrar tanto en Facebook como en Instagram. A mi cuenta en Instagram de Pierina Nutricionista o a través de mi número telefónico, que es el 954-111-670. Gracias. A la doctora Pierina Papadopoulos, que hoy nos acompañó para hablar de esos alimentos que no debemos de comer en invierno, porque de verdad que a veces subimos un poquito el peso en la temporada invernal. Pasamos ahora con Fer, que tiene más que contarnos. Claro que sí, Majo, ahora sí, JB, suéltame toda esa...